¿Alguna vez hemos sentido que algo nos hace falta? Que deberíamos encontrar ese lugar donde queremos estar. Un lugar que merecemos y debemos descubrir. Un lugar donde el tiempo no pase y se detenga para ti. Que el cielo no sea el límite y lo podamos tocar. Donde la tierra nos abra sus caminos y nos cuente historias. Que un día de sol sean todos los días, que un día en familia sea reír, correr, disfrutar, flotar y sacar esa parte que creímos perdida. Elevar nuestros espíritus hasta lo más alto, que los sentimientos florezcan otra vez y deleitemos lo dulce de nuestra vida. El color, la magia, la alegría y la fuerza de un lugar que siempre nos espera. Aquí te enamoras de Santander. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a toda la gente que nos acompaña a esta hora en La Caneca, hoy en un horario no habitual, pero lo amerita por el invitado que tenemos. 3:57 p.m, saludo cordial, estamos en vivo y en directo en nuestras diferentes plataformas. Recuerden, a través de Twitter como @lacanecanoticias, en nuestro canal de YouTube como La Caneca y por supuesto en nuestra página de Facebook, fanpage como La Caneca, @lacanecanoticias. Hoy tenemos un invitado espectacular para hablar, comentar sobre la situación del país y lógicamente sobre sus propuestas, porque es un precandidato a la presidencia de Colombia. Voy a saludar a mi compañero y amigo, como siempre, Julián Fernando Dietes, el profe, el docente. Con las buenas tardes, profe Dietes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo Andrés, hermano? Feliz de acompañarlo nuevamente en este espacio de La Caneca, hermano, y contento porque vamos a tener a uno de los candidatos más opcionados a pelearse ese título o ese problema de la presidencia de Colombia. Y pues vamos a ver qué nos cuenta, cuáles son sus propuestas. Muy bien lo decía usted. Así que invitamos a todos los que nos estén viendo en este momento que piensen a compartir este programa. Vamos a compartir con el ingeniero Rodolfo Hernández, unos minuticos con nosotros contándonos todas sus intenciones de hacer diferente este país. Sí, señor, mientras comienza a llegar la gente y les invitamos a que vayan compartiendo la emisión de hoy con el ingeniero Rodolfo Hernández, lo invito, Julián, a nombre, póngame mucha atención, de Ordi, que es la aplicación que ya en el mes de junio va a dar de qué hablar. Junio y julio se va a estrenar Ordi, probablemente. Simplemente ponte Ordi y quédate cómodo en casa. Presenta el invitado que tenemos hoy en La Caneca. Bueno, muy bien, ya lo tenemos en pantalla, ingeniero Rodolfo Hernández,
exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, precandidato a la presidencia. Muy buenas tardes, ingeniero Rodolfo, ¿cómo le va? Bienvenido a La Caneca. Gustavo, Julián y todos los que los acompañan en este espacio, muchísimas gracias por la invitación. Y estoy dispuesto aquí a que me den todo el palo que quieran con todas las preguntas. Y créanme que las contesto sin cálculo político, simplemente de acuerdo con mi leal saber y entender de qué le conviene a Colombia. Ok, muy bien. Bienvenido, ingeniero Rodolfo. Nosotros estamos encantados de tenerlo en nuestro programa. Hacía mucho tiempo deseábamos compartir este espacio con usted. Para darle palo, pues, digamos, un poquito, claro. Pero también para preguntarle qué es lo que usted propone para este país que está en este momento en unos problemas serios. Así es que le doy paso a Gustavo Andrés, que creo que le va a hacer la primera pregunta. Sí, Julián, usted toca el tema coyuntural. Estamos realmente viviendo una problemática muy difícil en el país. Ingeniero Rodolfo, ¿usted no cree que es una falta de respeto con la mayoría de los colombianos que sigan intentando manipular la información, que disfrazan de alguna manera el claro estallido social que estamos viviendo en Colombia y que se había contenido por años? Me refiero a algunos medios de comunicación, ¿no? Quieren hacer pasar la protesta real de los jóvenes, de la mayoría de los colombianos, los bloqueos que se están presentando, hacerlos pasar simplemente, ingeniero, como si fuera una estrategia de un grupo de delincuentes facinerosos. Me refiero a los disidentes y terroristas de las FARC. ¿Qué opina de eso? Mire, a todos, a Gustavo, a Julián y a todos los del CEP. Esto que está viviendo Colombia son consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De unas acciones que vienen haciendo hace 30, 40 años y que se reventaron hoy. ¿Qué ha pasado en estos últimos 30, 40 años que digamos que es el periodo neoliberal? ¿Qué ha pasado? Esto empezó con Virgilio Barco. Y luego el que le dio la estocada final se llama César Gaviria Trujillo y su ministro Rudolf Holmes. ¿Qué hicieron ese par de vergajos en contra de Colombia? ¿Qué hicieron? Pues acabaron con el campo. ¿Y cómo lo acabaron? Lo sacaron de los circuitos económicos. ¿Y cómo lo sacaron de los circuitos económicos? A través de importar lo que producíamos aquí. Mire qué cínicos y sinvergüenzas lo que hacen los políticos. Acabaron con el campo. ¿Sabe qué pasó? Hoy, 22 millones de limoneros, que muchos de esos estaban trabajando en el campo. Tenían su vivienda bien, mal, regular. Tenían unos ingresos poquitos, regulares, muchos. Los tenían, estaban retenidos allá. Vivían con cierta tranquilidad. Al acabar la producción del campo, porque empezaron a importar todo, con el argumento de que importar era más barato. Sí, ocasionalmente más barato, pero hoy que los dólares están a 3.750, ya no está barato. Pero el daño ya lo hicieron. En Bucaramanga, no sé, Gustavo, hay más o menos el 60% de la economía de Bucaramanga son limoneros, que están en semáforos, que están en la calle, que están en el mototaxismo, que están en la piratería. Eso es lo que ha construido todos estos politiqueros. Entonces, todo eso se acumuló y estalló en el paro, porque habían hecho algunas huelgas, unos paros. Sí. Duraban uno o dos días, hacían un acta que los politiqueros nunca cumplían y todo pasaba de agache, pero ya no. Ya llegó hasta aquí, vea, están recontramamados la ciudadanía de ver estos ladrones politiqueros que compran votos con la plata que le roban a los mismos pobres para traicionarlos y seguir en lo mismo. Entonces, mientras que el señor presidente de la República no atienda las causas, que es parar la robadera, acabar los lujos, acabar con el despilfarro, realmente vincular a muchos millones de colombianos a los circuitos de producción, esto no para el paro. Y ojalá yo me equivoque. Lo que no estoy de acuerdo y tengo que expresarlo es que haya violencia. Yo no le puedo reventar
a una persona que tiene un negocito, los vidrios, robarle a sal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Eso lo que hace es más ruina y dale papaya al gobierno para decir que son vándalos atracadores. Mentira, los vándalos son los políticos. Los atracadores son los políticos. Los ladrones son los politiqueros. Aclarando que tiene excepciones importantes, pero la gran mayoría de toda esa plaga son ladrones. Sí, señor. Muy bien, pero no me respondió lo de los medios, ¿no? La manipulación de los medios. Es cierto. ¿Qué pasa con los medios? Los medios, los grandes medios, ¿de quién son? De los grandes grupos empresariales. ¿Y qué quiere el grupo empresarial? Pues seguir con los privilegios. Entonces compran un medio como RCN, como Caracol, como Blue Radio, como El Tiempo, como todos los grandes medios de Colombia, es como martillo para el gobierno y chantajearlo. Mire, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿qué necesidad tiene de comprar El Tiempo? Política. El doctor Ardila Lule, que vende, se gana 700, se gana vendiendo gaseosa, 2,000 millones diarios, domingo también. ¿Qué necesidad tiene de comprar RCN Televisión y RCN Radio? Eso no es información, eso simplemente es propaganda. O sea, se desnaturalizaron los medios. Y los medios realmente, los pequeños, no tienen apoyo de pauta del Estado. Y la pauta del Estado, si llego a ganar, no es para que hablen bien de mí ni del gobierno. Es para que informen. Informen sin sesgos. Muy bien. Yo quiero preguntarle, ya que usted está diciendo eso, ingeniero Rodolfo, ¿qué es lo que, por qué los colombianos deben votar por Rodolfo Hernández? Pero le hago la pregunta, es, por ejemplo, ese señor que vive allá en Leticia, en el Amazonas, ¿por qué votaría por Rodolfo Hernández y no por otro de los que están por ahí en la palestra de candidatos? ¿Qué pasa con el que vive en Leticia, el que vive en La Guajira, el que vive en Putumayo, el que vive en Bajopez, el que vive aquí en Bucaramanga, el que vive en Florida, el que vive en Piedecuesta? ¿Qué pasa? Que no, el Estado no tiene cómo atenderle nada, porque ya el presupuesto nacional está para atenderse en lo que ya tiene. Ese presupuesto ya no tiene contacto con la ciudadanía para mejorarle condiciones de vida. Entonces, ¿qué va a ganar el de Leticia? Que si yo que quito la chequera, los ladrones, se empieza a generar caja, empieza a haber plata. Yo ya lo hice, ustedes lo saben, Julián y Gustavo, aquí en la alcaldía. ¿Yo claro. qué hice? Quitarle la chequera a los concejales y a todos los que estaban robando eso. ¿Y qué pasó? Que hubo plata, y ustedes son testigos, me dejaron arruinado el municipio, el presupuesto del 16 y el 17 gastado, 235,000 millones debiendo en facturas por pagar, 285,000 millones debiendo en los bancos. ¿Qué hice? Voté 2,040 funcionarios. Contratistas, y, eso que llaman provisionales de carrera administrativa. El clientelismo. Todo eso eran agitadores politiqueros de aquí, de los senadores, los representantes, que tienen también cooptado la fiscalía, la justicia, la Contraloría Municipal, la Contraloría Departamental, la Nacional, que tienen cooptado también la Procuraduría, que es el órgano disciplinario. Todo eso les corté. ¿Cuál fue el resultado? Que la plata alcanzó. Pagué los robos, porque para poder eliminar una cuenta de un robo, tengo que esperar que el juez la anule. Eso dura 30 años. Mientras tanto me embargaban. Pagué todos los robos. De los 285,000, pagué 70,000 a capital. Le hice 503 obras. 503 obras. Escuche, Julián. Sí. 503 obras. Sí, o sea, lo cero que déficit fiscal, cero. El único municipio de Colombia que el 31 de diciembre del 2019, cero déficit fiscal fue Bucaramanga. Excelente. Y les dejé 100,000 millones
millones en los bancos en billetes para atender las obras que estaban en curso. Ingeniero, eso parece que incomoda, Julián, a la política tradicional, ¿no? Sí, que les de, o sea, que no les dejen la tajada, pero entonces la pregunta es lo que vamos a ganar con Rodolfo como presidente, con el ingeniero Rodolfo Hernández como presidente, es que no se van a robar la plata en los municipios y que va a haber caja, pero... ¿Qué vamos a hacer? Sí, es que esa es la pregunta. Sí. Ah, pero cuando haya caja, eso tiene que dejarlo claro, porque es que la gente, los políticos prometen y prometen. Mire, hay que sanear, hay que sanear las cajas. No al IVA, no a la reforma tributaria. Dale duro a los ladrones. Y lo que hizo fue fomentar ladrones, reformas tributarias, ya eleva tres. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le preguntamos a todos los alcaldes de Colombia que nos certifiquen. Señor alcalde del municipio tal, usted tiene agua potable en su municipio las 24 horas y presión en las duchas de 14 PSI, ¿sí o no? Y yo le aseguro que el 70% no tienen agua potable. Hay que ponerles. Sí, esa es una prioridad porque eso se llama saneamiento básico, salud, vida. ¿Tienen alcantarillado? ¿Sí o no? No. Acá estábamos haciendo... ¿Tienen planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados? Ni en Bucaramanga la tiene, escasamente poquito Bogotá y otro poquito Medellín, el resto ninguno. Ese es el programa. Sí. Agua potable, saneamiento básico, plantas de tratamiento. Luego arrancamos con la salud. La salud es ponerle más plata, es hacer un análisis de costos. Una vez tengamos el análisis de costos, miramos si es más plata o es una reacomodación de los costos y pagar cumplido. Usted sabe, Julián, cuánto se demora para que le paguen a un médico o a un laboratorio de por ejemplo, de radiología, una factura, 3 años. ¿Sabe cuánto me demoraba yo pagando en la alcaldía, Julián? No, señor, cuénteme. ¿Me contaron? No, señor. 5 minutos. Usted lleva una factura, 5 minutos. Ingeniero, usted tiene un discurso realmente que cala bien en la gente, en los colombianos, que está cansada, saturada, y que de hecho lo están manifestando millones de ellos en estos momentos con ya más de 30 días en un paro en Colombia. Sí. Pero hace poco salió una entrevista, y quiero mostrarle un pedacito que tenemos, donde usted hizo unas afirmaciones. Y esto, le cuento que esta mañana pusimos como preámbulo qué le preguntaría usted al ingeniero Rodolfo. Y bueno, algunos seguidores suyos tienen esa inquietud sobre lo que usted afirmó ahí. Se lo voy a poner para que usted lo mire. Sí, mientras Julián lo va acomodando. Y después nos dé la opinión al respecto. Mientras Julián lo tiene, quería hacerle esta pregunta. ¿Ya lo tiene? Pero sí, pero ojo, esto es para que nos aclare a todos, ingeniero, porque es que la gente coge pedazos y tergiversa, ¿sí? Sí, sí. Entonces manipula, es mejor. Manipula, sí. Lo que hablábamos de la información, lo que hablábos de la manipulación de la información. Pero entonces, vamos a verlo. Se lo pasamos y usted nos explica. Usted nos explica. Muy bien. Lo dije y se lo comenté al doctor Uribe también, que allá va a Bucaramanga y él me llama, me aprecia, yo siento que él me quiere. ¿Y usted lo aprecia o usted no? Yo sí lo aprecio. Él me ayudó a mí, Uribe. No el Centro Democrático. Él, cuando me escuchó el discurso, dijo, venga para acá, el Hotel Chicamocha, 26 de marzo del 2015, cuente ese discurso aquí. Y pidió a toda la gente que el que me quiera acompañar a mí, voten por Rodolfo. Yo tengo una deuda de gratitud. Ah, que puso 1,000 votos, 20, 50, 20 mil, no sé cuántos. Los votos que sacamos nosotros contra toda la politiquería, sin comprar un voto, sin un contrato, sin un puesto, sin nada, 80 mil. Les ganamos a todos. Y los otros tenían 30, 40 mil millones entre la mochila, que se los había robado a los pobres para comprar votos. Muy bien. Ingeniero, esos son, o sea, un video, sabemos que es una entrevista. ¿Eso? 5 años. Sí, señor. Sí, bueno. Señor. Y pero, si, mire, pero, Gustavo y Julián, yo no puedo decir mentiras. Eso es cierto. Eso es cierto. El doctor Uribe, cuando me llamó al Hotel Chicamocha el 26 de marzo del 2015,
a las 3 de la tarde, me preguntó cómo es el cuento suyo, le eché el cuento, gobernar con lógica, ética, estética, dijo, me gusta, camine allí para el salón y le dijo a todos los del salón, este señor está proponiendo eso, me gusta, los que quieran votar, acompáñenlo ya. ¿Cómo voy a negar eso? Sí, ingeniero. Eso es una información real. Ahora que me votaron 20.000, 5.000, 3.000, no sé cuántos. Nunca, nunca me pidió un cargo. Sí. Nunca me pidió un contrato. Nunca. Total de que el compromiso mío, no solamente con los que votaron por mí en esa convocatoria, que era gobernar con lógica, ¿qué es lógica? Aplicarle la plata a los más pobres que estaban abandonados. Y ustedes son testigos de la gran transformación que hicimos en el equipamiento comunal de la gente pobre, aplicándole el 70% del presupuesto a ellos. Ingeniero, ¿qué les dice usted a sus seguidores, que tiene muchos ya en el país y van creciendo día a día? No tengo respecto al tema con nadie. No tengo ni con Uribe, no tengo amarre con Petro, ni con Uribe, ni con Fajardo. El amarre mío es con los colombianos que quiera, que les parece que yo tengo el conocimiento, la experiencia y la templanza, el carácter, la decisión de enfrentarme a todos estos politiqueros ladrones que los voy a sacar a patadas del Congreso. Excelente. Muy bien. Gustavo, si usted llega a ser presidente, le iba a hacer otra pregunta, Julián. Pero si quieres, espéreme un segundito, porque es que a mí me quedó sonando algo, ingeniero Rodolfo, cuando usted dijo que por qué lo debemos elegir, pero es que a mí a veces me parece, y es complicado, ustedes de Casa de Nariño, bueno, pues, estando allá, ¿cómo va a ser para controlar esa sanganada de ladrones en las gobernaciones y en las alcaldías de Colombia? Fácil. Fácil. Yo fui, cuando estaba el doctor Santos de presidente, 3 veces a la presidencia. Y cuando estaba el doctor Duque, 2 veces. O sea, he ido 5 veces por solicitud del doctor Santos y por solicitud del doctor Iván Duque a reuniones que tenían que ver con el desarrollo de la ciudad. Usted me dice, ¿qué va a hacer con todo eso? Lo primero que hago es recoger las chequeras del orden nacional, que son de mi resorte, constitucional y legal. Porque si me da esa prerrogativa la Constitución, no voy a renunciar a ella. Primero, que se robó, mató niños. Didier Tavera mató niños de Santander. ¿Cómo los mató? A punta de hambre. A los más pobres. ¿Y cómo los mató? Se robó el PAE, los 4 años. Ahí tiene un juicio penal. Y a punta de argucias está libre. ¿Y qué sinvergüencería? El presidente le consiguió el cargo para que representara los departamentos en Colombia. Es un descaro que hace. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Llamo a los gobernadores, una conferencia de prensa por Zoom. Señores gobernadores, aquí no vengan. No les vamos a dar plata para que sigan robando. Vamos a hacer una revisión, los que quieran, porque ellos tienen una autonomía que yo la tengo que respetar. Pero yo no me puedo poner esa, mandarles más plata para que roben más. Sí. No. Tienen agua potable sus municipios, señores gobernadores. Señores alcaldes, tienen agua potable sus municipios. El gobierno nacional, escuchen, el gobierno nacional les ayuda con el 70%, pero no se lo mando allá, no se lo mando allá. Tienen que mandar una fiducia y nosotros vamos a vigilar la inversión, porque yo sí sumar y restar sí sé, y sé de hidráulica, y sé de sanitaria, y sé de plantas de tratamiento, y sé de estructuras hidráulicas, y sé de estructuras arquitectónicas. Yo sé de eso. Tengo 51 años en eso. Muy Entonces, bien. Primero, saneamiento básico, que es de ley. Es que se pasan por la faja las prioridades. Prioridad, acueducto, alcantarillado, agua y tratamiento. Tercer prioridad, salud.
La salud no es meterle más plata, es revisar los costos y por qué pagan en 3 años si usted, Julián y Gustavo, le toca pagar cumplido. ¿Cómo así? Usted paga cumplido y el Estado le paga a los médicos a los 3 años. No, señor, le tiene que pagar el mismo día. Claro. ¿Cómo que la alcaldía pagaba en 5 minutos? A ver. Sí, claro, ingeniero. Carreteras. Hace poquito, escuche, con el tema del paro fue terrible. Y hospitales. Chocó solo tiene un hospital de segundo nivel para todo el departamento. Pero Julián y Gustavo, eso es plata. Y si se roban la plata, ¿usted cómo me obliga a hacer? Primero es la plata. Generar caja. Sí. Si no hay caja, no hay nada que hacer. Si el presidente de la República nos resulta otro Duque, que es una pelota hinchada, entonces no pasa nada. Duque no es capaz. No es capaz. Nadie lo respeta. El alcalde, de aquí dijo que él no le iba a parar bolas a la instrucción de la militarización de la ciudad. Nadie lo respeta. Perdió todo. O sea, si no lo respeta Cárdenas, no lo respeta nadie. Que no hay nada que hacer, Gustavo. No hay nada que hacer. Esto sigue de mal en peor. Entonces, primero la plata. Sí. Ingeniero, si usted llega a ser presidente de Colombia, estamos hablando primero que haría ese saneamiento, pero la credibilidad de las instituciones del Estado están por el piso. El Congreso de la República, la Fiscalía, muchos dicen que la Fiscalía es del bolsillo del gobierno de turno, la Procuraduría, la Contraloría, la Fuerza Pública, que ha tenido ahorita incluso demandas de derechos penales internacionales, bueno, todas las delegaciones internacionales con los ojos encima de nuestra Fuerza Pública por los excesos en estas protestas. ¿Cómo recomponer ese camino, ingeniero, si usted es presidente? ¿Cómo volver a generar credibilidad en nuestras instituciones? Que el presidente de la República no se ponga a decir mentiras, que no se ponga a decir verdades a medias, que son las peores mentiras. Usted, como cuando yo estaba de alcalde, como si me creían todo, porque yo lo cumplía. Los contratistas, Gustavo y Julián, usted, le voy a contar esta anécdota. Yo bajé los precios de la obra pública el 30%. Y yo les dije, ustedes, ¿por qué bajaron y antes no bajaron? Era que nos pedían plata, no nos pagaban. Era un carrusel de gente pidiéndonos plata. Entonces, se puede. Y yo me comprometía, haga la obra. Usted presenta la cuenta y en 5 minutos le pago y cumplía. Empecé a rescatar la palabra del Estado. Cuando bajábamos a hacer los consejos comunitarios en los diferentes barrios, a ver qué querían, porque no había plata y no. O arreglamos el colegio, o arreglamos la escuela, o arreglamos la cancha, arreglamos las vías, ¿qué quieren? No, que me arregle el salón comunal, preciso. Entonces vamos a arreglarle el salón comunal. Le hacía una cronología y le decía, tal día arrancamos a hacer la reparación del salón comunal. Entregada la reparación, tal día empezamos a hacer la dotación y tal día le entregamos a la gente funcionando el salón comunal y tal día escojan aquí en la comunidad un administrador del salón, lo que escogiera la gente, y le cumplía. Y empezó la gente a creer que lo que nosotros prometíamos se hacía. Así debe ser, pero estos politiqueros ladrones no cumplen ni años, cumplen en robarse lo que puedan para ellos. Lucho Borges, que no podía pisar colillas, con los zapatos rotos, se robó todo lo que pudo, todo. Y ahí le dictaron autodetención y con maña los abogados lo sacaron y todo. Y allá en el amor se robaron el acueducto. Nancy Lora se robó el Instituto del Empleo. Se robaron tránsito, se robaron el instituto, se robaron todo en las narices de nosotros. Nadie dijo nada. Nadie. La gran mayoría de la gente, yo los entiendo, pero no los comparto, recibía contraticos de 1 millón de pesos de Lucho a comprarles el silencio. Resultó, dice, el mejor alcalde de Colombia. Yo le pagué cuentas, mire,
Yo le pagué cuenta a Gustavo y Julián, ustedes no saben, a Yami Amat, varias de 600 millones. Le cobraba 20 millones el minuto. Uy. Escuchen, a 20 millones el minuto. No, a Yami Amat, CMI, para decir que Colombia y el alcalde eran unos arrechos. Y miren qué terminó, se robaron todo. O sea, esto queda claro para decirles a ustedes que nos están viendo que ojo con lo que ven en los medios masivos. Eso todo no es cierto. Hay plata por ahí debajo de eso. Ingeniero, una pregunta. Ya sé que vamos acabando, tiene otro compromiso. Tenemos dos preguntas sencillitas. Entonces, ¿cómo rescatamos este modelo, el modelo económico del país? Usted me dijo que haciendo caja. Pero bueno, ¿cómo vamos a invertir? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Qué vamos a hacer? Primero la caja. Sí. ¿Cómo hace? Por ejemplo, usted va a hacer su casa. ¿Cómo arranca? Hacia abajo. Usted tiene que tener un crédito aprobado, tiene que tener recursos propios para arrancar. Mientras tanto, son sueños, ilusiones, esperanzas. Lo primero que hay que hacer es generar caja para poder hacer la programación de inversión y priorizar la inversión. Primero, saneamiento básico. Luego salud, luego educación y luego si nos ponemos ahí, si hay caja, podemos hacer otras cosas. Mientras que no hay caja, cero, no se puede hacer nada. Me encanta su sinceridad. Ingeniero, la última para irnos y me encanta su sinceridad porque realmente está prometiendo es sanear el país, hacer la caja porque para poder hacer porque estamos es prestando y tapando un hueco con otro y con otro. Y por eso nos quieren meter reformas descaradamente que afortunadamente pues ya se cayeron. Ingeniero, saludamos a la gente en todo el país, fuera de Colombia, que lo está viendo, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Barranquilla, en la ciudad de Medellín, en Pereira, en Manizales, en Cartagena, en Santa Marta, en Bogotá, y lógicamente en Bucaramanga, en el Chocó, en todas partes de Colombia. La gente, sus seguidores, que usted es un berraco, que representa bien a los santandereanos porque es un berraco echado para adelante. Y quiero recordar el episodio, pues, muy simbólicamente, porque lógicamente, pues eso sucedió, pero de alguna manera mostró que es una persona con temple, con carácter, ¿cierto? ¿A quién usted, siendo presidente, simbólicamente, le pegaría una cachetada en estos momentos en Colombia? ¿A quién? ¿O a qué cosa le pegaría? Todas las mentiras que dijo en la campaña que no ha cumplido ni una. Muy bien. Al presidente Duque. Vale, ingeniero. Gracias al ingeniero. Muchas gracias, Fernández. Gustavo. Muy amable. Un abrazo. Les dejo esta tarea. Señor. ¿Usted sabe cuánta plata gasta el gobierno nacional entregándole pauta a los grandes medios nacionales durante un año? Todo lo que es el gobierno central, no departamental ni municipal, gobierno central, ¿qué es eso? Presidencia de la República, todos los ministerios, todos los institutos descentralizados, toda la superintendencia, todas las agencias del Estado. ¿Adivinen cuánto? ¿Cuánto? Dos billones. Billones. La propuesta mía es cortar eso y reunir los pequeños medios, que yo creo que en Colombia son 10,000. ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo hago para repartirles, para que comuniquen, no para que adulen? Sí, claro. Que comuniquen con toda la libertad. Yo gastaría 1,000,000 en esa comunicación para eso. Yo creo que son 10,000. ¿Ustedes saben cuántos son? No, señor. Bueno, yo creo que tengo esa tareita. Ahí estamos nosotros metidos en eso. Te aseguro que son 10,000. Bueno. Y para poder repartir esa pauta, y que todos los medios alternativos, pequeños, las cooperativas, los pequeños informativos municipales, veredales, puedan tener una vida con un apoyo que dé el Estado de comunicación, no de manipulación. No le vaya a dar pauta si es presidente a la revista Semana, pilas, porque eso está muy claro. Revista Semana, cero. Muy bien, muy bien. No, y a todos los que de verdad están manejando sesgos cognitivos con la gente. Caracol cero. Sesgos cognitivos con la gente, claro que sí. El espectador cero. El tiempo cero. Muy bien. Caracol radio cero. Todo eso cero. Muy bien. Ingeniero, le agradecemos mucho. Queremos, por supuesto,
que le hago una invitación a todos los canequeros, así les decimos humildemente, amablemente, los que nos han seguido hoy, los que nos siguen habitualmente, que sigan nuestras redes, hombre, y pues que lo continúen apoyando en esto que apenas inicia, que es esta carrera por llegar a la Casa de Nariño. Muchísimas gracias por toda la... el tiempo que me han dado, la invitación que me hicieron, y yo respondo sin cálculo político, respondo de acuerdo a mi leal saber y entender y mi corazón. Y le recuerdo a los colombianos, solamente tienen que llevar tres cosas el día que sean las elecciones: la cédula, la memoria, que se acuerden todo lo que hicieron los politiqueros, lo que robaron, y la conciencia. Mi conciencia puede elegir un ladrón, o le van a entregar la chequera a Rodolfo Hernández, o se le entregan a Petro. ¿A quién le entregan la chequera? De Colombia. Esa es la pregunta que tiene que hacerse. Muy bien. Gracias, ingeniero. Que esté muy bien. Ingeniero. Hasta luego. A toda la gente que nos acompaña a esta hora, mil y mil gracias por estar conectados en La Caneca. La invitación es a que se suscriban ahí en nuestra página. Suscríbase para que tengan más programas como este, con más invitados especiales y protagonistas en Colombia y en el mundo, porque aquí traemos protagonistas de todos lados. Gustavo Andrés. Julián, sí. Hermano, me causa mucha curiosidad toda esta idea de limpiar o sanear la chequera del país. Sí. Va a ser difícil porque toda esa maquinaria política de los... del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y los otros que andan por ahí van a oponerse fuertemente en campaña y van a atacarlo desde esos medios que ya tienen en su bolsillo, van a atacar la campaña del señor Rodolfo. Y algo que me llama la atención es, lo veo que ya tiene un rival a vencer, porque habla claramente del senador Gustavo Petro, ni siquiera se refirió al Centro Democrático. El Centro Democrático está anulado. El activismo, no, nada. Se refirió, se la van a entregar la chequera de Colombia al ingeniero Rodolfo Hernández o al senador Gustavo Petro. Otra cosa. Para que la gente decida. Otra cosa, Gustavo, y bueno, la cachetada ya sabemos que a Duque, dijo que se le iba a dar a Duque simbólicamente por mentiroso, pero ojalá no se encuentre con él. Sí, señor. Cuando le entregue la presidencia, pronto le pega la cachetada. Y otra cosa es que no le va a dar pauta ni a Semana, ni a Caracol, ni al Espectador. Esperemos que quede como presidente, ojalá, si así fuera la decisión del pueblo, y que se cumpla esto, que no les va a dar pauta a estos señores. Para mí sería un triunfo del real periodismo. Sí, y no tanto que no se les entregue pauta, sino que se controle de alguna manera el sesgo cognitivo que están manejando los grandes medios simplemente a favor del estado de turno. Así que, bueno, nos retiramos. Muchísimas gracias a toda la gente. Recuerden, estamos acá martes, miércoles y viernes después de las 7 de la noche, en vivo y en directo, con más invitados, no solamente del campo político, también tenemos actores, actrices, periodistas, cantantes, en fin. Así que todos ustedes son bienvenidos, amigos canequeros. Los esperamos en la próxima emisión. Por ejemplo, le tengo una sorpresa para este fin de semana. Cuénteme. Se de la popular Popuchurra. Así, Marisabel Bolaños. Marta Isabel. Bueno, la vamos a tener en entrevista exclusiva. Nos va a contar qué está haciendo este fin de semana Marta Bolaños, la popular Popuchurra. Así que bueno, ese es el saludo. Muchísimas gracias, Julián. Nos estamos despidiendo. Sí, señor. Bueno, quisiera agradecerles a todos ustedes que han compartido este programa. Los invito a que sigan viendo nuestras redes y obviamente vamos a colgar también ese programa en nuestra red de Instagram. Vamos a tenerlo ahí. Y gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan y que estén pendientes de todas las noticias, porque no solo nos conectamos a hacer en vivo, sino que continuamente estamos subiendo información a nuestro fanpage de Facebook. Si se quieren informar y seguir las noticias de último minuto, lo que está pasando en Colombia, e invitados, así como el ingeniero Rodolfo Hernández, les contamos la verdad. Así que suscríbanse y muchas gracias a todos. Los dejamos con nuestros anunciantes que hacen posible que traigamos a estos invitados.
Mil gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Dios bendiga.